malentendidos, infidelidades, rutina y tantos motivos que nos hacen sentir que el vínculo se rompió, pero podría haber una solución: las terapias de pareja. Según el portal Separados de Chile, los motivos más frecuentes de separación en los chilenos son los problemas económicos y las infidelidades, que ocupan casi un 70% de los motivos de separaciones y divorcios, y que muchas veces conllevan a peleas frecuentes y falta de deseo sexual, que son las otras causas por las que muchas parejas acuden a terapias. Pero hay personas que, aunque lo están pasando mal en su relación, tienen miedo o vergüenza de concurrir donde un experto y contarle sus problemas a un desconocido. Por eso salimos a preguntarle a la gente si ellos han hecho o harían terapia de pareja. No, creo que las cosas cuando no funcionan a la primera, no funcionan a la segunda. Yo creo que es bueno. Es bueno, siempre hay diferencias. Y no es malo poder tener una persona que no conoce y poder enfrentar, qué sé yo, problemas con los hijos, con el trabajo, con el día a día. ¿Es bueno? No, yo creo que no. Porque creo que se puede resolver de otras maneras, conversando, dialogando, escuchándose. Pero conozco gente que lo ha hecho y que le ha resultado. Con psicólogos, con algunos sacerdotes también. Sí. Porque la mayoría de las personas están divorciando y uno necesita también arreglar los problemas con su pareja para no llegar a ese punto. Por lo general, las parejas están en terapia entre 3 y 6 meses. Es importante acudir donde un experto apenas sientas que tu relación está en riesgo, porque en esta etapa es más factible que se pueda recomponer. Pero en el estudio, hoy una experta nos va a contestar la pregunta: ¿se puede salvar una relación de pareja gracias a la terapia? Y va a aclarar todas tus dudas sobre este tema. En esta sección del programa, con música de fondo, Jessie Joy y Alejandro Sanz, con este tema llamado terapia familiar, terapia de pareja, y por eso está con nosotros Joana Nar, que nos acompaña. Joana, y usted no se puede, ¿usted quién sabe dónde va? Terapeuta, psicóloga, terapeuta, bueno, un cuanto hay de cosas. ¿De qué se trata? ¿En qué consiste, si con pera y manzana, una terapia de pareja? Al callo, así. Al callo. Bueno, primero decir que estoy contenta por lo que pasó, ¿no? Claro. Obvio. Todos felices. A ver, la terapia de pareja implica, en el fondo, generalmente la gente piensa que hay que ir como a arreglar los problemas. No necesariamente. El tema es que hay un conflicto y hay que tratar de buscar alguna sincronía en la pareja, en donde puede ser a veces para separarse o puede ser para continuar. Pero generalmente, ¿ya?, las parejas que van o acuden a la terapia, ¿quieren seguir o no? Generalmente las parejas que van a terapia, lamentablemente, después de mucho tiempo, de años de conflicto, en donde es como la última oportunidad que se dan. Entonces, generalmente, en ese momento es como ya, hagamos lo último que podemos hacer, y vamos, así. Entonces, como si fuera algo terrible. Es bueno cuando uno detecte que... Cuando uno detecta que no existe esa comunicación fluida, donde yo te digo A y tú me escuchas B, yo te digo B y tú me escuchas C, uh-huh, ¿es el momento adecuado, quizás en un inicio de la relación, para ir a terapia, más que en el final, cuando ya está ahí, claro, oleado y sacramentado? Siempre. Siempre que en un momento, como tú dices, se empieza a notar esto de que hablamos distinto idioma y que tú dices, ¿qué está pasando?, que en realidad no nos entendemos. Sí, de todas maneras. Tenemos que... A ver, hay un chip en Chile todavía, bueno, en el mundo, que en el fondo el tema de la psicología es un tema de salud mental. Es como que uno se hace un chequeo una vez al año, por lo menos físico, uno también debería hacerse un chequeo mental. Pero es que por eso mental no le huye al psicólogo y al psiquiatra, pues. Porque entonces es igual. Tienes que partir admitiendo que o que tienes un problema o que hay algo que no sabes resolver, y admitir eso es difícil. Y que hay que trabajarlo. Por eso uno le huye. ¿En qué consiste la metodología de la terapia? ¿Qué pasa en ese trío que es el terapeuta y los miembros de la pareja? ¿Y cómo comienza esa dinámica, que es difícil? Por lo demás. A ver, es difícil, pero es maravilloso lo que pasa, porque en el fondo tú te introduces... Bueno, voy a hablar desde la terapia pareja que hago yo. Claro. Tú te introduces como un elemento de cambio, en donde ambos se van a vincular contigo y
se van a vincular entre ellos de una manera en que podamos hacer una comunicación en donde sí nos podamos entender. Entonces, ya estás introduciendo elementos estratégicos y elementos de comunicación distintos a los que ellos ya tienen dentro. Pero ¿cuál es la primera pregunta que haces? ¿Cómo comienzas una terapia de pareja? Porque uno llega con el problema, ¿cierto? Uh-huh. Uno llega, la pareja llega, el problemón. ¿Y cómo comienza? ¿A quién le preguntas primero? ¿Qué les dice para romper el hielo? Uno no tiene que alinearse con uno de los dos, entonces en el fondo uno da la palabra y quien empieza a conversar. Generalmente es la mujer. Generalmente es la mujer la que lleva. O la persona que quiso ir a la terapia. ¿Qué pasa cuando estas terapias de pareja, Joana, se transforman en un tirar mala onda a la otra persona? Es como ya te voy a tirar todos mis problemas, ¿cierto? La otra persona le tira todos los problemas. Y terminan finalmente, salen de la terapia más distanciados. Es que uno no puede dejar, no puede permitir que eso pase. Pero suelen ir a eso las parejas. Mira, generalmente los hombres suelen ir como a buscar como una especie de juez, como a decir, a ver. Que me encuentren la razón. Alguien objetivo aquí que diga. ¿Quién está mal? Que tú estás loca. Claro, ¿quién está loca? No, no todos los hombres. Uno siempre espera que el otro, que el terapeuta le diga a tu pareja que él está súper equivocado y el otro espera que el otro le diga que está súper equivocado. Nunca va a pasar. Y lo más probable es que las parejas salgan de terapia pensando que él, que ella le dio, la terapeuta le dio toda la razón y ella, que la terapeuta le dio la razón a ella. Generalmente salen los dos pensando eso. Oye, ¿y se da, Joana, como en estas terapias, me imagino, duran cuánto? ¿Una hora, 40 minutos? Yo la verdad es que le doy el tiempo que necesito. Ya, ¿se dan como tips post-terapia? Sí, por supuesto. Porque yo me imagino que después tú llegáis a la casa, son personas que viven juntos, ¿cierto? Por supuesto. Y ahí como que salen, claro, eso le dijiste a la terapeuta. Ah, no me habéis dicho a mí antes que le contaste esa cosita que te molestaba, ¿por qué no me lo dijiste a mí? Entonces se den, por lo menos en la primera parte, se deben generar más roces incluso, creo. A ver, es súper importante lo que tú dices, porque en el fondo uno es un tercero que se mete dentro de la relación. Entonces, el tercero excluido o incluido, digamos, genera movimiento. Ahora, uno tiene que también ir identificando qué tipo de conflictos hay en términos de si son medios agresivos o no. ¿Son solucionables o no? Porque si hay un tema, por ejemplo, de descalificación, lo que uno hace es descalificación que no pase a agresiones. Claro. Si son agresiones, no está recomendada la terapia de pareja. O sea, ahí uno tiene que trabajar por separado con cada uno. Claro, claro. Pero si son, por ejemplo, descalificaciones dentro de... lo que uno hace, por lo menos, es que no se hable de la terapia en la casa. O sea, uno prohíbes. Les da... Sí. En esta temática de la pareja, ¿cómo desde el, no sé si desde el comienzo es posible, el tema de la inclusión de los hijos? ¿Cómo lo hace en ese conflicto cuando la pareja tiene que resolverse en sí, pero a la par también está mediado por lo que pasa con el entorno? Toda la familia. Porque una cosa es la pareja, pero uh-huh. dentro de eso también hay afecciones dentro de la pareja que tienen que ver cómo se definen ambos ante uh-huh. lo que es el contexto uh-huh. de la familia. Uh-huh. O sea, una cosa es pareja y en sí la pareja tiene todo un entorno con el cual tiene que también responder. Y además por los mismos hijos surgen problemas. Exactamente, surgen contradicciones o surgen posesiones, porque hay empoderamientos también dentro de eso, donde uno se quiere empoderar del otro, donde el otro quiere, digamos, generar conflictos de hacer de los hijos como objetos. Un arma, exacto. O un arma. Exacto. A ver, si te entiendo bien, es cómo incluir el tema de los hijos acá. A ver, tenemos que pensar que la pareja está expuesta a un montón de conflictos. Y los hijos son uno de los mayores conflictos dentro de la pareja. Los hombres, o sea, el dinero, las infidelidades, los hijos. Se podría decir que esos son como los temas más complicados. Aquí, más que cuál es el tema, lo que uno ve es la forma de abordar el tema y la forma de, o las herramientas que tienen de ponerse o no de acuerdo entre ellos para abordar ese problema, sea solucionable o no. Ahora, si uno como terapeuta ve que hay alguien más que está saliendo dañado, uno tiene que intervenir inevitablemente por ética profesional. Claro. O mandarlo, ¿ya? O derivarlo. O es que los que somos terapeutas pareja también somos terapeutas familiares. Ahora, hay que ver también la dinámica, porque si hay una dinámica muy compleja entre ellos, a veces no es bueno que uno también vea a la familia. A veces sí, porque conoce también qué colusiones y también qué cosas van pasando. Joana, ¿cuáles son los motivos de consulta más frecuentes que te han tocado experimentar? ¿En pareja? Sí, en pareja. ¿Cómo para...? Fidelidades, es como lo más fuerte. Y la temática de la infidelidad viene densa, espesa, o sea, complicada, porque tiene que ver con muchas cosas. ¿Es posible salvar una relación luego de una infidelidad? Es posible, pero eso lo va a decir la víctima, digamos. Sí, más, pero según tu experiencia, ¿se continúan esas relaciones, se recuperan?
Se puede, depende de cómo esté, en qué para esté la persona afectada, porque el otro puede estar muy arrepentido. A ver, tenemos dos escenarios, el escenario de quien fue infiel y le dice, como para pagar, digamos, y quedar bien, vamos a terapia, algo que quizás la mujer le ha dicho todo el tiempo, hablo mujer, hombre, claro, estamos claros la que... La otra parte, digamos. Y entonces vamos a terapia así como recompensa, entonces tal vez muchas veces no hay... Como para demostrar que quieren reconstruir la relación, vamos a terapia. Exacto, como algo tengo yo que me hizo ser infiel y en realidad tenías razón que la relación está mal, vamos a terapia, pero a veces no hay detrás algo real. Y está el otro tema que sí, el que fue infiel se equivocó y que en el fondo aquí está una mujer, hombre... El otro, digamos, despechado y quiere hacerlo sufrir. Claro, claro. Entonces, que todos sepan. Es como, vamos a terapia. Y que ¿sabes todos... qué?